El 16 de junio del año 2018, los nicaragüenses despertaban conmocionados con la trágica noticia de un voraz incendio provocado que calcinó a 6 personas de una misma familia, entre ellos 2 niños, en el barrio Carlos Marx, ubicado al este de Managua. El trágico suceso ocurrió en la zona de mayor conflicto durante las violentas protestas en contra del gobierno de Nicaragua en los meses de abril a julio. Meses después, los sobrevivientes del voraz incendio deciden contar la verdad de los hechos y comparten detalles nunca antes revelados sobre este horrendo crimen que enlutó a la nación centroamericana. La familia Velázquez López se dedicaba a la fabricación de colchones desde su casa, ubicada a 700 metros de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI. Considerado por la oposición nicaragüense como el bastión de las protestas y por otro lado como un puesto de mando de grupos delincuenciales que tenía controlado todo el sector. En la casa habitaban Óscar Manuel, Maritza del Socorro, Alfredo Manuel, Mercedes de los Ángeles y los menores, Dargelius Mari y Matías Eliseo de 8 meses y 2 años de edad, todos fallecidos en el incendio. También Janet del Socorro, Maribel de los Ángeles y Francisco Javier Pavón, únicos sobrevivientes. Cuando comenzaron los tranques, eran filas de tranques. Pues en ese barrio, sobre esa pista, había mínimo como 30 tranques. Toda la gente del barrio hasta miedo le tenían a todo. Porque cuando alguien pasaba ya los perseguían y que de dónde soy, uno le tenía que decir que era del barrio, pues. Y cuando pasaba algún vehículo, ellos lo agarraban, lo atacaban, le robaban. O sea, le robaban todo, quemaban el vehículo. Sí. Había un grupo de jóvenes que ellos eran los que mandaban en el barrio, pues ellos eran los que una muchacha que conocida como la Colocho, pues, ella era la que buscaba todos los motorizados. Una vez que cuando quemaron la alcaldía, estábamos mi hermano, mi cuñada y yo en el balcón con mi mamá. Y como andaba esa Colocho, y viene y le dice, mi mamá, por esta chavala necia, dice, van a venir aquí a molestar.
Entonces viene y le dice la chavala: y usted que se mete, vieja, con vulgaridades así, va a ver lo que le va a pasar si se anda metiéndole. Mi mamá le dice: hey, dejen al señor, dice, lo botaron, entonces ya le están robando. Y le dice una tal colocha que le decían, que era la que caminaba con el grupo. Le dice la colocha: y usted que se mete, igual a gran pez, le dice. Entonces le dice, mamá: y hey, vos, ¿qué? Dice, le está robando al hombre, si ya me tienen harto con toda esta mierda, le dice. Entonces viene y le dice mi mamá: mira, vieja, igual a gran puta, mejor cállate, dice, que te vamos a quemar la casa. Ella recibió esa amenaza. 16 de junio, 5:30 de la mañana aproximadamente. Yo escucho usted que hay morterazos, pues, como si están tirando morterazos, pero al lado de la calle. Entonces, yo no le pongo tanta importancia, pero ya mi hermana Maribel, ella se despierta, me dice: Cintia, escuchá, se están agarrando. Mi hermano que falleció, él estaba de primero viendo todo. Cuando él me dice: ¿qué están haciendo ustedes aquí? Él se asusta, pues, ¿qué están haciendo? Váyanse a dormir, que ustedes son nerviosas. Entonces, en ese momento, le hablamos a mi papá. Entonces, lo único que despertara todito, o sea, ya mi hermano estaba despierto, la muchacha, la mamá de los niños, ya estaba dormida. En ese momento, escuchamos que golpes en la pared, pero yo escuchaba que eran como golpes en pared, pero en ese mismo momento yo reacciono que no hay pared, pues, sino que solamente portones. Entonces nosotros lo que hicimos es refugiarnos en el cuarto de ellos, pues. Mi papá nos agarró y dice: métanse todos, pues. Y le dice mi papá a mi hermano: anda a despertar a la Merced y a los niños, le dice. Se va mi hermano y es donde pone la cama, en la otra puerta. Entonces ahí, pues, dice mi papá: pongámonos a orar, dice. Entonces ahí, en lo que estamos orando, dice Cintia: papá, miro humo, le dice. No, seguí orando, Cintia, le dice. Entonces allá tocan la puerta y dice: papá, abrís. Entonces mi mamá se pone nerviosa y dice: Oscar, agarraron a mi hijo, dice, lo agarraron. Conforme las investigaciones criminalísticas, los delincuentes abrieron la cortina metálica del portón del lado del garaje, ubicado en el costado sur de la vivienda. Lanzaron varias bombas Molotov a la parte interna a través del portón, hacia los dos vehículos que estaban estacionados donde funcionaba la fábrica de colchones que guardaba material altamente inflamable. Todos corren para el fondo. Yo corro para el cuarto. Corro para el cuarto porque de tan oscuro que estaba, yo solo me llevaba así y sentía que estaba en mi cuarto. Entonces viene y yo escucho la voz de mi papá. Mari, decía él. Todos salimos corriendo hacia el lado de al fondo de la escalera que va para el tercer piso. Pero en la escalera del tercer piso ya estaba quemada todita, estaba en llamas, estaba. Entonces mi papá se sube dos gradas, se sube. Entonces mi papá dice: vámonos a echar agua. Entonces todos corrimos, porque habían tres baños en la casa, todos corrimos para los baños, pero la casa se inundó, se iba quemando rápidamente. Entonces se inundó de humo, un humo negro que nos estaba asfixiando. Yo miro que mi papá sale para allá, mi mamá para acá, mi otro hermano para allá, se disparció todo, pues. Entonces mi primo, cuando sale al lado del balcón, él le hace así, golpea la puerta de vidrio. Entonces allá escucho que golpean la puerta y escucho a la Cintia gritar, y escucho, pues, a Javier así y a mi mamá llorando, pues, de la angustia. Pero miro que mi primo está luchando para salir, porque en el lado del balcón mi papá le había puesto una cadena en todo, enrollada en tres enrollamientos. Entonces solo era un espacio así. Primo se queda atacado, entonces yo vengo, lo persigo a él, porque él me decía: Cintia, por aquí. Yo llamaba a mis papás, porque, o sea, de tanto humo negro que yo no se miraba nada, pues. Entonces yo, cuando yo me voy para donde mi primo, yo lo ayudo a mi primo a estarlo empujando, para que él saliera, pues allá yo solo escuchaba que los niños lloraban, porque la casa se estaba quemando toda. La niña Maribel me decía: Cintia, me dice, ¿dónde está? Entonces yo le decía: en el balcón. Yo no miraba, yo iba así agarrando. Yo sentía que todo el cuerpo ya me ardía. Y allá donde escucho que me grita la Cintia, veo una luz y voy detrás de ella. Y a la Cintia, allá donde la miro, ya estaba atorada aquí. Empecé a pegar gritos y me tocaba aquí, me sentía pura sangre todo esto aquí.
Y allá vengo y le digo, Cintia, Cintia, ya no aguanto, le decía yo. Ya no aguanto, siento que me estoy quemando, me estoy asfixiando. Vengo yo y me pongo de rodillas donde ya no aguantaba la respiración. Y me decía la Cintia, empuja, amor, empuja. Y yo solo le hacía así, pero ya me estaba quedando. Entonces en eso viene y dice la Cintia, Jehová de los ejércitos, ayúdame. Dice. En lo que dice la Cintia, así ella sale. Y entonces yo me logro agarrar y me dice, Javier, por debajo, Maribel, por debajo. Y bueno, pues yo salgo de un sol. Y allá volteo a ver arriba, a ver si ellos ya estaban, pues, si habían logrado salir. Entonces yo empecé a gritar, papá, mamá, papá, mamá. Entonces cuando yo estábamos en el balcón, yo pedí auxilio. Yo miro que los chavalos que estaban en los tranques, yo miro que están abajo, que lo reconocía uno. Y a ese muchacho yo le pedía, muchacho, ayúdame, por favor, le decía, ayúdame, le decía, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? Le digo, no es que mi familia está adentro. Cuando yo le digo que mi familia está adentro, todos los tranquistas salen corriendo y ellos miraban cómo la casa se explotaba, quemaba. Yo escuchaba llorar a Matías porque era niño que lloraba. Escuchaba a mi mamá llorar, que parece que ellos se estaban asfixiando, pues, y todo. Entonces yo les decía, pues yo llamaba a mi papá, 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 pero ya no me respondía a mí. El papá ya. Y en eso explotan las ventanas y me dice la Cintia, Maribel, tirémonos, Maribel. Allá se monta la Cintia al zinc y como yo no podía, de donde estaba reventada toda, le digo a Javier, ayúdame, le digo, ayúdame. Viene Javier, me agarra, me chinea y me pone en el zinc. Y como yo me salí descalza, yo me quemo los pies y me siento en la rama del palo. Y allá viene la Cintia, se tira, pero la Cintia cae de boca. Entonces yo decía, yo me agarro de aquí, caigo parada, pero de los nervios no pude caer encima de la Cintia. Me levanto y es donde miro así el primer piso de la casa, lo miro puro fuego, la camioneta quemándose y todo. Allá en lo que logro ver, pues me agarra la mano la Cintia y Javier se la agarra a la Cintia. Entonces lo único que una vecina de al frente de la casa, ella no abrió la puerta. Yo salgo con el celular de mi mamá porque ella me entrega su celular y ella me dice, hija, cualquier cosa que vaya a pasar, me dice, voy a llamar a tus tías, llama a cualquier persona, me dice, voy a llamar a cualquier cosa. Entonces yo comienzo a llamar a mi tía, comienzo a llamar a los amigos de mi papá, pero no había señal, no había, porque nadie me respondía. Entonces ya nadie le contestaba. Entonces yo le digo, Cintia, cálmate, que si te pones nerviosa, me pongo nerviosa yo. Pero yo pensando en ellos, que si habían salido o cómo. Pero allá yo escucho una voz que me dice, no, ellos ya están muertos. Me dice, sí, en el oído. Entonces yo me pongo mal y yo caigo. ¡Rápido, por favor! ¡Ven! ¡La nena! Yo lo que hago es grabar un video, pues, y yo en las redes sociales, porque yo, pues, ellos se conectan temprano, pues, y yo comienzo a grabar un video para que mi familia se diera cuenta de lo que estaba pasando, para que ellos vinieran rápido, pues, a ayudar a sacarlo a ellos, pues. Entonces yo grabo ese video y a veces yo me siento culpable de grabar ese video porque yo sé que la gente están diciendo, fue el presidente. Entonces uno de ellos me decía, esto va a decir porque el presidente, esto por culpa de Daniel Ortega, todo esto está pasando. Dice, porque él quiere acabar con Nicaragua. Cuando yo dejo de grabar el video, yo me metí en la casa de la vecina, pues, y me dice, ella no puede estar aquí, me dice, porque los tranquistas ya se dieron cuenta dónde estás vos, me dice, y tenés que irte. Entonces yo anduve en casa, me pasé para otra casa,
Entonces la muchacha me dice, muchacha, dice, no me metas en problemas a mí. Me dice, sí, yo entiendo, madre, pero solo quiero que venga mi familia, le digo yo, que me vengan a sacar de aquí. Me dice que los muchachos de los polis ya saben a dónde están, y ellos andan en moto. Dice, y cuando yo estaba ahí en la casa de ellos, pasaron un montón de jóvenes en moto, tirando balazos al lado de la casa. Me dice, no está, dice, porque ellos van a venir a buscarte, me dice aquí. Y van, te van a matar, me dice, porque ellos no quieren dejar evidencia de nadie. ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! Maribel es trasladada al Hospital Alemán Nicaragüense, donde cayó en coma. Hasta ese momento, Janet, o Cintia, como era conocida por su familia, logra ver los cuerpos calcinados de sus familiares. Allá cuando ya sacaron a mis padres toditos, yo me fui a asomar y mi mamá estaba bien quemada, echando sangre por toda la boca, por todo el cuerpo, reventándose. Y cuando sacaron a mi papá estaba bien carbonizado. Toda su cara se le quemó, quedó irreconocible. Porque cuando yo me le tiro encima a mi papi, yo le digo, papito, ¿por qué te hicieron esto si vos no te metías con nadie? Le digo, ¿por qué esta gente son tan malas? Y cuando yo me le tiré, todos mis dedos se le saltaron a mi papi en su cara. Y no tenía todo esto, mi papi. ¡Se murieron todos! ¡Se murieron todos, mi hermano! El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, aprovecha la situación para manipular la noticia. Esto es propio, una expresión de un Estado terrorista, ¿verdad? Porque son estructuras criminales que actúan completamente organizados desde el poder central. Aquí no hay vuelta de hoja. Posteriormente, secuestran a los sobrevivientes para tratar de ocultar la verdad de los hechos. Esa hora llegó la gente de CENIC, entonces ellos me sacaron de inmediatamente de ahí. Ella me decía que eran para protección de nosotros, porque si a nosotros nos agarraban, a nosotros nos iban a matar. Ellos como si me daban más miedo, o sea, esas personas, ellos me decían, ellos te agarran, lo matan a todos. Si vos hablas y decís la verdad, ellos te matan a vos, me decía. Entonces vos sabes que se va a ir porque se va a ir, dice, y nuestro anhelo dice que el presidente salga, dice. Y ellos nos querían prohibir los teléfonos. Entonces nosotros dijimos que no, que si nos prohibían los teléfonos, nosotros nos íbamos a salir. Entonces por eso que nosotros estábamos comunicados con nuestra familia. Pero ellos me dicen, no tenés que sacar la cara, no tenés que salir a la calle, me dice. Y cuando iba a alguna entrevista, ellos me vestían, me ponían gorra, bufanda y todo. Yo me sentí secuestrada porque realmente estábamos todos, toditos nosotros, mi esposo, el esposo de mi hermana, la compañera de mi hermano. Una semana después que pasó la tragedia, sí nos agarraron gente del CENIN, de esos derechos humanos. Nos metieron un lugar que no, como aquí encerrado, que solo te tocan las puertas para darte de comer. Que por seguridad, que la policía no iba a matar, que nos andaban persiguiendo. E incluso los teléfonos nos ponían que solo por WhatsApp. Nada de llamadas. Ellos no tuvieron un mes. De ahí nos querían trasladar para Costa Rica. Por eso es que yo me le fui. Porque ellos me decían que no van a trasladar, no van para Costa Rica. Y que no van a meter como un asilo de monja, algo así, no sé, no lo van a meter así. Y que cada vez pues, íbamos a estar un tiempo más ahí resguardado. Y después que hiciéramos una vida ahí nosotros. Que buscáramos trabajo, que buscáramos. Mi hermano se le enfrentó a una de ellas. Entonces le dice, si todos no lo sacan, me voy a salir como sea y los voy a denunciar. Los medios de comunicación publicaban de forma irresponsable conclusiones del caso, fundamentadas en rumores y noticias falsas. Toda esta manipulación de los hechos fue avalado por organismos internacionales que se encontraban en el país. Sí, la policía fue, o sea, nosotros todavía no sabíamos nada, ¿qué fue? Dice, la policía fue, muchachos, fue la policía. Dice, nomás viene uno de ellos y dice, mira, ese es uno de los sobrevivientes. Dice, vení, me dice a mí. Vení, pero ellos no lo reconozco porque andan tapados, me dice a mí. Mira, me dice,
Dice, yo creo que era 100% Noticias el que estaba, o Acción 10, no me acuerdo muy bien, pero uno de esos dos canales. Entonces me dice, mirá, dice, vení, ven, este es uno de los sobrevivientes. Mirá, dice, decí que fue la policía, dice, que quemó aquí, dice, que le pegaron fuego a ustedes, dice, fue la policía, decían. Nunca respetaron nuestro luto, porque si a cada rato lo sacaban, o sea, tanto como en los medios de comunicación, todos los días lo sacaban, entonces eso me afectaba demasiado porque no respetaban la muerte de ellos. Esa gente no sabe cómo fueron las cosas, no saben cómo salimos, no saben, ellos no fueron los que vivieron esto. Yo recordando todo, que yo no miré policía ahí, porque yo reconocí a todos los que estaban ahí, mi hermana reconoció a las personas que estaban, cuando nosotros salimos, ellos se reían, nos tranquilizaron, no nos ayudaron a salir. Los sobrevivientes identificaron a los responsables de incendiar la vivienda en el barrio Carlos Marx. Amílcar Antonio Cortés Báez, alias El Condoro, Carla Vanessa Matus Méndez, alias La Flaca. Continúan prófugos Rolando Leonel Briones Arévalo, alias Cara de Gato, Oscar José Giovanni Jaime, David Enrique Bellorín, alias Chivolón, Shirley Mayerling Pérez Castellón, alias La Colocha, entre otros implicados en este asesinato. Hoy los tres sobrevivientes tratan de continuar con sus vidas, a pesar de las graves secuelas físicas y psicológicas que les dejó la pérdida de su familia.